Muchos vinieron al funeral de mi padre para darle su último adiós. Muchas gracias. Siempre pensé que con la gente fue un hombre agradable y cercano. Pero su funeral fue ciertamente un poco sospechoso. Muchas gracias. El número de invitados superó con mucho el nivel de popularidad que en un principio se le concedía a mi padre. Le acompaño en el sentimiento. Muy agradecido. Acepte mis condolencias. No sabe cómo ni más sentido. Es usted muy amable. Muchas gracias. Le acompaño con muchas gracias. Gracias. Lo siento. Gracias. Lo siento. Mi más sentido pésame. Lo siento mucho, de verdad. Tío, ¿quién era ese? Ni idea. Pobres invitados. La mayoría están confundidos y ya no saben ni qué decir. Igual que nosotros. Mi pequeña, triste y dulce Daría, qué maravillosos planes tenía yo hoy para ti. El día más importante de tu vida se ha convertido en el peor. Hedaya Han, descansa en paz. ¡Ay, que Dios lo tenga en su gloria! Si supieras las ganas que tengo de marcharme. Mamá, aquí. Por favor, cállate. Tengo la impresión de que durante el tiempo que estuve en el extranjero se han perdido las formas y el decoro. Daría, no te cortes para nada, hija. Di lo que tengas que decir. ¿Quieres que hagamos una fiesta? Pues sinceramente, no nos importaría en absoluto. Aunque nos conformaríamos con algo sencillo. Sería una bendición. ¿Sería usted capaz de celebrar una fiesta en estos momentos cuando acabamos de enterrar al difunto? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Es eso? Yo lo único que quería era que nos conociéramos mejor. Ahora vengo. ¿Te importaría decirme qué es lo que ha querido decir? Verás, tío, lo que ocurre es que mi suegra tiene una forma de hablar muy particular. Oh, no me digas lo que hay que oír. Le acompaño en el sentimiento. Muchas gracias, es muy amable. No hay de qué. Le acompaño en el sentimiento. Es muy amable, señora. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, señora. Oye, mi hermano era más popular de lo que parecía, ¿no? ¿Qué dices, Ormos? ¿Es que no viste cómo se comportaron en el entierro? Casi se estaban matando. Pues quizás fuera un misógino. ¡Ormos! Solo lo decía porque del cementerio a casa las mujeres han desaparecido. Tome, señor. ¿Ratma? Sí, señor. Dime. ¿Las mujeres? Ahí va. No es por quitarme el muerto de encima, señor, pero me acabo de dar cuenta ahora mismo. Así que son solo los hombres los que han venido a darle el pésame a mi hermana, ¿eh? Sí, y es una pena. Que descanse en paz, mi señor, porque era todo un hombre. ¡Hedaya Khan! No entiendo nada. Vete. ¡Que te vayas! Leila, ¿sabes que por fin pude hablar con tu universidad? Sharife, por favor, no tengo cuerpo ahora para pensar en los malditos estudios o en la universidad. Tienes razón. No es momento de pensar en eso. Discúlpame, he sido muy torpe. Cuando murió mi madre, mi padre se convirtió en padre y madre y no fue nada fácil. Por eso no es justo que se vaya ahora cuando todo iba bien. Eso es precisamente lo que dije a la universidad. Que cómo ibas a saber que tu padre moriría poco después de que te concedieran la beca y que, por favor, te dieran una oportunidad que en circunstancias así te dejasen empezar el próximo semestre. ¿Y qué te respondieron? Como si no conocieras a los extranjeros. Son unos insensibles. ¿No has visto cuando se mueren sus padres ni se inmutan? ¿Me estás diciendo que no podré comenzar mis estudios? No. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dime si hay algo que esté haciendo mal. Pero, Leila, por favor, ¿qué es lo que puedes estar haciendo mal? Vale, podrías haberles dicho que para mí mi padre es mucho más importante que ir a su prestigiosa universidad. Eso mismo es lo que yo les dije. Oye, ¿por qué no paras todo el rato de mirar hacia ese lado? Si te fijas bien, te darás cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿Está ocurriendo algo? Sharife, pero estás ciega. ¿Qué? Observa. ¿Qué pasa? ¿No te parece que hay demasiados hombres? Es verdad, no hay ni una mujer. Han desaparecido todos. Es lo que llevo diciéndote desde hace una hora. ¿Eh? ¡Pero mamá! ¿Qué mamá? Me has dado un susto de muerte. Vale. Vas a hacer dos cosas que te servirán para el futuro. ¿Me has hecho subir ahora solamente para eso? Abre bien tus oídos y préstame toda tu atenuación. Atenuación no, atención, que luego se ríen de nosotros. Bueno, está bien, lo que sea. Tú préstame toda tu atención.
Primero le dices a tu marido que vamos a hacer una pequeña celebración aquí. Y segundo, me he olvidado de lo segundo. Eso ya me lo habías dicho. Ah, acabo de acordarme. Dile a Sakur que por el momento no os iréis de luna de miel, porque tenemos que conseguir como sea más dinero para poder alquilar una casa. Por eso me gustaría reunir aquí a todos los invitados, para que tranquilamente nos ofrezcan sus presentes. Y no metas la pata, anda, ve. He dicho que vayas. Cierra bien. Mi más sentido. Muy amable de su parte, señora. Se lo agradezco. Lo siento. Se lo agradezco mucho, sí. Muchas gracias. Le acompaño. ¿Han salido tantas mujeres? Lo siento. Pues no sé nada. Con las mujeres nunca se sabe. Gracias, señora. O no vienen o acuden en masa. Gracias, señora. Le acompaño en el sentimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, señora. Están hechos en casa. Puede usted comerlos con toda confianza. ¿Quiere uno? Gracias. Cada vez que veo a toda esa gente, le pregunto a Dios por qué tengo que aguantarlos todavía. ¿Has visto, tía, la que han armado esta mañana? No ha sido para tanto, Leila. No creo estar exagerando nada. Cada vez que vienen de visita, arman la de Troya. Ojalá estuviera muy lejos de aquí. ¿Sabes? Si no hubiera pasado lo que le ha pasado a mi padre, me habría ido y no tendría que aguantar. Sibar. No. Pues como usted quiera. Sibar. Mande, señora. ¿Qué haces? ¿Dónde tienes la cabeza? Yo, señora. ¿Ha pasado algo? Señora, todavía tengo la cara del señor en mis ojos y no me desaparece. Te has puesto pálida. ¿Yo, señora? Era un... Le prometo, señora, que no fue culpa mía. Yo que le descanse dije en paz, Hedayat Khan. Qué hombre tan bondadoso. Y Sibar no tiene ninguna culpa. Al hablar conmigo sin querer olvidó a los invitados. Sibar, ¿qué haces ahí parada? Los invitados tienen la garganta seca de tanto llorar. Yo les pediría a todos un minuto de silencio por el difunto. Menos mal, Sibar, que he llegado a tiempo. Se lo pido, por favor, dejémoslo, porque si la señora se entera, nos mata. Sibar, querida, pero si es por la pobrecita de mi hija, coge esto. Ve, ahora mismo, rápido. Daria, la señora Akdas tiene un sobre en la mano. Seguro que quiere dártelo. Acércate ahora mismo y pídeselo. Acércate, rápido. Mi sentido, pésame. Que sus difuntos también descansen en paz. La de regalos que nos estamos perdiendo. ¿Nos alcanzaría para dar la entrada del piso? Claro que sí, no te preocupes. Disculpen, ¿están pidiendo dinero a los invitados para pagar el alquiler? Pues verá, yo... ¿Cómo? Es que quiere que le diga, si Sakur no tiene trabajo y yo tampoco, ¿cómo vamos a tener dinero para pagar el alquiler de un piso? Si usted nos hiciera el favor y nos diera permiso para la celebración, sería perfecto. Como si fuera mucho lo que ibais a sacar. De algún sitio tendremos que sacar el dinero del alquiler. Ya veo. Lo cierto es que, aunque no sea muy apropiado, por ahora no va mal la cosa. Ya, por favor. ¿Por qué tengo que callarme? ¿De verdad? ¡Vaya vergüenza! Creo que el tío se ha disgustado. Mamá, por Dios, haz algo. No quiero quedar mal delante de la familia. Tú no te preocupes, hija. Yo lo arreglaré. Si al final todos se enteran, yo no sabía nada, ¿vale? De momento sube e intenta convencerle de que no se lo diga a nadie. Anda, sube. Sí, sí. ¡Que vayas! ¡Muévete! Le acompaño en el sentimiento. Gracias. Muy agradecida. Que descanse en paz, Hedayat Khan. Muchas gracias. Sea como sea, voy a hacerme con todos esos sobres. Bueno, mamá, no hace falta que te preocupes tanto. No te pegues tanto. Pero bueno, mamá. Por Dios, ¿te das cuenta, Sibar, cómo son los jóvenes? No sé lo que ha pasado con el respeto. Que yo sepa, en este país a los muertos todavía se les sigue respetando, ¿no? Tiene razón, pero también ellas la tienen. Menuda suerte para un día de boda. ¿Por qué? ¿Acaso se ha muerto alguien? ¿Contesta? Bueno, créeme, tío, que a mí tampoco me gusta lo que están haciendo, pero algo de razón sí tienen. ¿Razón? Tengo la impresión de que Ormoz está molesto con nosotros. ¿Qué le puedo decir, señora? Había pensado que el hecho de haber vivido 3 matrimonios en su vida
le habría vuelto más prudente. Le juro por la vida de mi única hija que yo tampoco estoy contenta con esta situación. Aunque todavía soy bastante joven, he tenido tiempo para ver la muerte de seres muy queridos. Me gustaría saber si en los funerales de esas personas alguien tuvo la brillante idea de ponerse a bailar. No, no. Claro, sería de locos. ¿Y en Burkina Faso cree usted que celebrarían bodas con los rituales funerarios? ¿Se imagina llorando a los invitados? Tío, verá, es que la situación es un tanto delicada porque... ¡Mira con lo que sale este! ¿Es que tu mujer es una extraña y no conoce nuestras costumbres? Señora, acabamos de enterrar a mi hermano, no a una vulgar zanahoria. ¡Celébrenlo en su casa! Si no lo celebramos ahora, no lo haremos nunca. ¿Se puede saber por qué? Sí, porque muchos de los familiares y amigos que han venido de otras ciudades ya no volveremos a verlos. He gastado en sus cachorros, en sus niños, un montón de dinero en regalos para un día como este. Si usted nos da el permiso, Dios se lo pagará. Vayan. Vamos. ¿En qué estás pensando? Es que no sé lo que debo hacer. Tu padre me ha dejado la pelota encima del tejado. Querida tía, si el problema viene por mí, yo ya tengo las maletas hechas. Es verdad que al retrasarme la universidad me ha rechazado, pero estoy dispuesta a arreglarlo como sea. ¿Por qué tienes tanta prisa? No me queda más remedio. Es mejor que dejes pasar unos días antes de tomar una decisión. Pero es mi futuro, tía. Sé perfectamente que estamos hablando de tu futuro. No sé, tengo la impresión de que no me entero de nada. ¿De qué hablas? Hablo de que estoy dividida entre continuar mi vida en el extranjero o quedarme definitivamente aquí. Pero todo se ha vuelto difícil. No te atormentes de esa manera, cariño. Tú sabes que siempre estaré contigo. Todo irá mejor. Entonces ayúdame pronto a tomar una decisión. Espero que deshacer tus maletas sea la primera decisión. Le echo de menos. Eso es lo único que no va a cambiar en tu vida. ¿Qué es lo que va a cambiar en mi vida? Nada. Es mejor que hablemos en otro momento. ¿Pero qué ocurre, tía? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Yo no sé. Haz el favor de decírmelo. Esperaré a que termine el funeral. ¿Y después vas a decirme algo? Más tranquila. Entonces me dirás lo que te dijo al final mi padre. Tío Hormoz me comentó que te había dado su testamento. Sí. Creo que el testamento nos sacará a todos de este gran dilema. Tía Samsi, voy a salir para relajarme un poco. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No está pasando nada. Sharife, has dejado sola a Leila. No te da pena. Anda, ve con ella. Leila es la que menos culpa tiene de todos. Quieres que me vaya, ¿verdad? Querida mamá, sé muy bien lo que estáis haciendo. Mala hija. Hablas como si estuviéramos haciendo algo malo, anda. Pues dime entonces lo que son esos sobres. ¿Qué sobres? Aquí, ¿quién es la niña? ¿De qué hablas? ¿Pero has pensado lo que pasará si la señora se entera? Nos vas a dejar en mal lugar. ¿Qué pasa aquí? ¿No te da vergüenza hablar así a tu madre? No. ¿Pero en qué tiempos vivimos? ¿Lo está viendo usted, señora? Vete. Vete y continúa con lo que estabas haciendo. Vete. Ay, esta chica. ¿Está todo en orden, Sibar? Sí, señora. Todo en orden. Lleva una bandeja con té a los invitados. Sí, ahora mismo. Es un pequeño detalle. Es usted muy amable, gracias. No hay. Muchas gracias. Espero devolvérselo, señora, en la boda Barry, de sus hijos. Para los novios. Gracias, querida Zoe. De nada. Se lo haré llegar enseguida de tu parte. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo? Estamos recogiendo regalos de caridad para el difunto. Pues al parecer no va mal. Todo sube, Sansi, es la inflación.
Todo lo que pueda hacerse por el alma de mi hermano es poco. También dedicamos una pequeña parte de lo que recaudamos a los recién casados, porque tienen muy poco dinero. Muchísimas gracias. Cuando hayáis terminado todo, quiero que nos reunamos abajo. Por supuesto, de acuerdo. Ay, ¿por qué poco? Querida suegra, al final se va a enterar. Sí, se dará cuenta si nosotros abajo lo echamos a perder. Todos los invitados tendrán que subir hasta aquí, entregarnos sus regalos y volver a bajar de nuevo. ¿Pero y si la tía sube? Pues tendremos que arriesgarnos. Los invitados siguen abajo. Sakur, haz el favor de dejarme en paz. Vete de aquí. Gracias, muy amable, muy amable. Sabrina, ¿te molesto? No me molestas para nada. Te siento un poco distante y no seré yo el que venga a reprochártelo. Seguramente tendrá que ver en eso la nueva familia que nos ha tocado. ¿Me equivoco o no? Son de lo más injusto. Y que lo digas. Esta misma mañana han vuelto a montar una de las suyas y ahora no hacen más que lanzarnos indirectas. Se comportan como si mi padre en toda esta historia fuera el responsable de lo que está pasando. Exacto. Pero tengo la impresión de que todo esto acabará pronto. Eso espero. ¿Sabes? La gente planea su boda durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y cuando por la razón que sea, todo acaba por venirse abajo, aceptarlo es muy difícil. Sobre todo si llegaste a pensar que el dinero y los regalos de boda serían la única manera de poder alquilar el piso donde tú vivirás. ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Nada, querida Leila. Esto es solo una conversación entre tío y sobrina. Tú solo piensa, ¿qué pasaría si un día te casas y no tienes dónde vivir? ¿Cómo te sentirías? Es muy difícil, muy difícil. ¿Pero qué podría hacer yo? ¿Es que tengo que responsabilizarme de todo lo que hagan? Tú sabes, porque lo has vivido, lo mucho que he apreciado siempre a tu padre. Cuando el mío murió, se volcó conmigo. Me lo dio todo. Por eso estoy seguro de que no le gustaría nada ver sufrir a dos jóvenes en el comienzo de su vida. Él amaba por encima de todo la vida. Disfrutaba de fiestas, reuniones y cosas así. Escucha, tío, ¿qué quieres que haga? No sé qué decirte. Creo que hay que ayudarles. ¿Qué piensas? Pero si dices que no, pues nada. Haz lo que tú creas que está bien, ¿de acuerdo? El funeral de mi padre se convirtió en una especie de doble ceremonial que a nadie dejó satisfecho. Un esperpento que hicieron posible el sentimiento de responsabilidad de mi tío y el egoísmo de la señora Parí. Que sus difuntos también descansen en paz. Le agradezco mucho que haya llamado. Sí. Ya me hago cargo. No se preocupe, de verdad. Gracias, ahora se lo daré de su parte. No, no, de verdad, no hace falta que vengan. Es casi mejor así. Gracias, yo le avisaré en cuanto lo sepa. Adiós a todos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Esto me está superando completamente. Que yo sepa, a mi cuñado no se le conocieron durante su vida semejantes dones como el de llegar a presentir su muerte. Sabíamos tan poco de él. Tómatelo con calma, hermana. Ahora lo que debes intentar es ser cada vez más fuerte. No sabes lo que tengo por delante. Esto acaba de empezar. No solo tengo que hacerme cargo del testamento de Hedayat. La gente ahora empieza a llamar. Y con el pretexto de darme el pésame, buscan la mejor manera de aprovecharse de nosotros. Y no lo puedo soportar. Hermana, mírame. No estás sola. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso piensas que en esta situación en la que ahora te encuentras sería
capaz de dejarte sola? ¿Realmente lo piensas? No. Estaré contigo hasta el final. Pase lo que pase, hermana. Solo he venido para ayudarte. El hijo de Nasrin, la costurera, una plancha. Nasrin, costurera. Su apellido mamá, es costurera. La hija de Parvin solo nos ha dado una manta. Socrolakan, un reloj de pared. La hija de Akran, una plancha. La nieta de Fatemé, mantas. Plancha, manta, reloj de pared, plancha. Señora, aquí todos son relojes de pared, planchas o mantas. ¿No hace falta anotarlo? Sí, Bar, hay que anotarlo todo. Tanto lo que recibimos como lo que nos dan. Es la única forma de tener control. ¿Y para qué le sirve? Pues para saber quién me ha dado qué. Yo siempre he hecho muchos regalos a todo el mundo. Me los tienen que devolver. Pero es que abajo están todos de luto. ¿Y a ti qué te pasa? Es que dos jóvenes que acaban de casarse, ¿no tienen derecho a que se les tenga en cuenta? Pues no lo sé. Por un lado está el funeral del señor Hedayat y por otro lado la boda de su hija y yo no sé qué decir. Si llegáramos a sacar un buen dinero, le daríamos una pequeña parte a Leila. Pero es que la pobrecita lo va a pasar tan mal, quedándose sola, sin esposo. Que Dios se lo pague, es usted un cielo, voy a decírselo. Espera. No hace falta que lo pregones todavía. Vamos a esperar un tiempo. No es bueno que todo el mundo esté al tanto de ello. ¿Cómo se llama esto? Se llama negre. Negro. Piensa y repite varias veces sí, hasta sí, que te negro. Salga bien. Se dice negre con E. He dicho negro. Pero no oyes. No importa. Tú haz lo que te he dicho que hagas. De acuerdo, señora. Negro. ¿Te das cuenta, cariño? Si te hubieras casado, ahora tendrías a alguien cerca de ti que te podría consolar, que te ayudaría a soportar las penas, que haría tu vida más fácil. Sharifa está a mi lado. Leila, tu tía ha nombrado la palabra marido, que es muy distinta a la de amiga. Señor, ¿por qué pasar por esto? Con lo que tu padre deseaba verte vestida de novia. Y ahora estás de luto de pies a cabeza. Sinceramente, tía, me pregunto constantemente si podré superarlo. Nadie podrá ocupar el lugar que deja. Tienes razón, querida. Nadie puede ocupar el lugar de un padre, ni siquiera un marido. Tía, no haces más que hablar de maridos todo el tiempo. Cariño, es que nunca has pensado en la posibilidad de poder casarte algún día. ¿Querrías decirme, por favor, desde cuándo es tan importante para ti el que yo me case o no? Es importante desde anoche, cuando tu padre y yo tuvimos una larga conversación. Y le dijo algo importante, que Dios le tenga en su gloria. Es posible que ayer te dijera algo importante, pero hoy la situación ha cambiado. Por favor, no hables de eso. Pero es que mi situación también ha cambiado. La responsabilidad que ahora tengo, ayer por la noche ni la podía imaginar. Es verdad, señora. Tiene usted toda la razón. Siempre está ayudando a los demás. Es de los pocos recuerdos que guarda de pequeña, usted ocupándose de todo el mundo. Si alguien en este mismo momento estuviera escuchando la conversación, creería sin dudarlo que mi padre, antes de morir, os pidió que me buscaseis un marido rápidamente. Pues no sería extraño. Al fin y al cabo, el señor Hedayat siempre estaba pensando en los demás. Pero si es lo mismo que yo estaba diciendo, Sherife. Lo realmente bueno que era mi hermano, capaz de sacrificar toda su juventud, capaz de hacer lo que fuera por la felicidad de su hija. Le hubiera gustado tanto a tu padre verte por fin vestida de blanco. Tía, haz el favor, habla más bajo que nos van a oír. La gente va a creer que no me he casado porque tengo algún defecto. Eso es lo que yo le decía a tu padre, que hablara más bajo porque las paredes oyen. Que la gente podía pensar que Leila no se casaba porque tenía algún problema. ¿Entonces era de eso de lo que hablabais anoche? Pero no solo de eso. También me dio un papel. Ahora recuerdo que mi padre siempre decía que el señor Hedayat tenía la costumbre de apuntarlo todo. Puesto que conozco la existencia de ese papel, creo que será para mí como su testamento. Te aseguro que es su testamento. ¿Entonces no vas a dejar que lo lea? Sí, pero todo en su momento, Leila. Cuando estemos todos reunidos. ¡Rahmat! Dígame, señora. Sí.
¿Qué es lo que está pasando, Rahmat? ¿Dónde están los invitados? Señora, no quiero buscar excusas, pero estaba fuera y no puedo responderle ¿Hormoz? A esa pregunta. Ve. Con su permiso. ¿Sí? Dime, hermana. ¿Por qué está cerrada esta puerta? Porque resulta que el baño tiene el desagüe atascado. Seguramente habrá sido Rahmat. ¿Me ha llamado, señor? Nadie te ha llamado. Hablábamos de ti. Oh, es para ti, para mí, para todos los dos. Oh, es para ti, es para mí, es para los dos. Oh, es para mí. Es una plancha, señora. Es para mí, es para los dos. Es para ti. Continúa. Es para los dos. Es para mí, es para los dos. Es para mí, es para los dos. Es para mí, es para los dos. Continúa, vamos a ver qué es. Es para mí, es para los dos. Señora Parry, siéntate. ¿Se encuentra usted bien? Querida suegra, han traído 15 planchas, 18 mantas de lana, 22 relojes de pared, sin contar con el de la señora Sibar, que ha tenido a bien regalarnos, y luego la olla de la señora Norrat. Hormoz, ¿dónde están los chicos? Si me preguntas por Sakur y Daría, creo que están arreglando su grandidito de amor. Y seguramente ahora mismo estarán muy cerca de aquí. No sabía que fueras tan romántico. ¿Cómo que no lo sabías? No he hecho otra cosa en mi vida que rendir pleitesía al amor. ¿Es que acaso conoces algo que sea más importante? ¿Lo conoces? Y ahora, con tu permiso, voy a ver qué es lo que están haciendo esos dos tortolitos. No vaya a ser que les falte algo. No hace falta. Espera aquí un momento. ¿Rahmat? Sí, señora. Ven. ¿Qué ocurre ahí arriba? Señora, yo ahora mismo estoy abajo y no puedo saber lo que pasa arriba. Tú también, Rahmat. Pero, señora, ¿usted cree que puede ocurrir algo malo en esta casa sin que yo me entere? No hay nada que se le escape a mi vista de águila. Ya lo veremos. Ahora vete. Hormoz. ¿Sí? Dime ahora mismo qué es lo que está ocurriendo. Pues no tengo ni idea. ¿Qué celebramos, boda y funeral? Si algo está ocurriendo, no es culpa mía. Oh, es para ti, para mí, para los dos. Oh, es para ti, para mí, para los dos. Señora, es otra manta. Pero bueno, vaya sorpresa. Lo digo con su permiso, señora, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hacen todas reunidas? Es que no lo estás viendo, Rahmat. Es una boda, en toda regla. ¿Pero quién nos ha dado permiso para hacer eso, eh? Señora, le juro que ni a mí se me hubiera pasado eso por la cabeza. Pero ¿se puede saber cómo se os ha ocurrido hacer una cosa así? No tenéis perdón. Yo os digo que esta reunión ya se ha acabado. No digas tonterías, Rahmat. La señora está afectada y no sabe lo que dice, pero yo digo que esta reunión se ha acabado. Señoras, hagan el favor de salir. Señoras, hagan el favor disculpas. De llevarse estos Lo siento, dulces. Señora. Ah, sí. Pero, mamá. Ahora empiezo a explicarme por qué el baño estaba siempre lleno de mujeres. Mataban a dos pájaros de un tiro. A ratos de boda, a ratos de funeral. Muy bonito. Muy bonito. Muy agradecida, señora Parry. El alma de mi hermano se estará revolviendo ahora mismo en la tumba, sin hablar de Leila. ¿Te has parado un momento a pensar en su dolor? Samsi, querida, claro que hemos pensado en tu sobrina. Le daremos mantas, relojes... No hace falta que se preocupen más por ella. Si hubiera imaginado lo que seríais capaces de hacer, no os habría invitado jamás. No sabéis respetar absolutamente nada. Si queríais humillarme, lo habéis conseguido. Muchas gracias, señora Parry. Ha sido usted muy amable.
Por favor, tía, no pierdas ni un minuto más de tu tiempo. No merece la pena. En el pecado llevan su penitencia. Escúcheme. Estoy segura de que aunque Leila todavía no se ha casado, entiende bien lo que hemos hecho. Haz el favor de hablar por ti misma, Darya. En cuanto se acabe el funeral de mi padre, ya no tendré por qué aguantar nada Leila, de esto. Leila, querida, no hace falta que te enfades tanto. En ningún momento quisimos hacerte daño. Lo hicimos obligados. Hoy mismo nos han llamado de la agencia para decirnos que si no pagábamos la entrada, nos quedábamos sin piso. ¿Sabéis dónde hay pisos? En el infierno. Uy, por Dios. ¿Por qué habéis montado toda esa feria? Samsi, por favor, te voy a jurar por mi única hija y por la tuya, que es más fácil ser víbora que madre. Leila, querida, no sabes lo difícil que es. Ni te has casado, ni te casas, ni te casarás nunca. Pero si lo hubieras hecho, sabrías lo mal que lo está pasando mi querida hija. ¿Quién ha dicho que Leila no se casará? ¿Todos? Pues entonces se equivocan. Todos se equivocan. Pero Samsi... Eso no es algo que hayamos inventado nosotras. Que yo sepa, es la opinión de todo el mundo. Es más, la gente sabe que dentro de una semana Leila hará sus maletas y se irá. No sé a santo de qué viene tanto revuelo. ¿Y quién ha dicho que se irá? ¿Todos? Pues eso no le incumbe a nadie. ¿Por qué todos, como si todos tuvieran el derecho de entrometerse cuando quieren en mi vida? ¿Pero qué es lo que queréis de mí? Le pido a Dios que me ayude a librarme para siempre de todos vosotros. Lo está viendo, Samsi. Ya solo hace falta que con la misma rabia nos desee la muerte a todos. No, se está equivocando, señora Parí. No me ha entendido para nada. En esta vida hay muchas maneras. Lo único que quiero hacer es marcharme de aquí cuanto antes. Leila no se mueve de aquí. Tío, yo ya me he decidido. Y yo también, querida. ¿Usted también se va? No, señora Parí. Ni yo me iré de aquí, ni tampoco lo hará Leila. Se quedará aquí conmigo. Pero si yo ya he decidido lo que quiero hacer con mi vida. Hablas como si supieras que va a ocurrir algo. Eso es, lo has adivinado. Algo va a ocurrir. Mi difunto hermano, tan solo unos pocos días antes de dejarnos, me hizo prometer algo. ¿Y sobre qué? Sobre Leila y sus pretendientes. ¿Sobre mis pretendientes? Leila, querida, deja hablar a tu madre, que esto se está poniendo interesante. No quiero oír cosas interesantes en el funeral de mi padre. Tía, ¿qué es eso de los pretendientes? Muy sencillo. Cariño, tu padre me hizo prometerle algo que pienso cumplir. No te lo dijo personalmente porque te conocía bien. Cuando vino, me dio un papel en el que estaban escritos los nombres de unos cuantos jóvenes que le habían pedido tu mano en su nombre. A tu padre le hubiera gustado mucho que eligieras a uno de ellos. ¿Mamá? Señora, venga un momento a verlo. ¿Qué hay en la puerta? Una docena de ramos de flores, nada menos. ¿Cuántos? Una docena. Había oído que cada chica dedica una gran parte de sus pensamientos a elegir un buen marido para casarse. Desde luego, yo no era una excepción. Y cuando mi tía habló de los pretendientes, esos pensamientos volvieron a mí, de nuevo. Yo que hasta hoy vivía en un mundo donde solo contaban mis deseos, acabé metida en un juego que amenazaba con ser largo por la cantidad de participantes que tenía.